tal? Mi nombre es Enrique Chicano Correa y mi profesión o oficio que actualmente hago es de heráldica o artesanía heráldica en madera en sobre relieve. Esto que parece extraño no es tanto para mí, pero para otras personas que ven este tipo de trabajo dicen cómo lo voy a hacer. Se trata en el fondo de hacer escudos en sobre relieve de madera, sobre montando piezas, las que son esmaltadas, dándole los colores heráldicos que corresponden. Ahora bien, la heráldica es una ciencia auxiliar de la historia que ayuda a componer y descifrar escudos. Por lo tanto, la pasión mía es justamente eso de que al hacer un escudo ya se está viendo toda una historia de lo que representa tanto como los colores heráldicos como las piezas heráldicas. Este trabajo está hecho totalmente a mano, sin que en ella haya ninguna herramienta ni metales. A pesar que los escudos puede que se vea como que hay metales, no hay metal alguno, es nada más que madera. Como digo, es totalmente a mano, hecho pieza a pieza, y hay escudos que he hecho que en realidad han tenido como 700, 800 piezas, escudos especialmente europeos. En el fondo, ya, este es un arte que seguramente son pocos los que lo pueden haber practicado, o si lo hicieron, por una sola vez y le habrá resultado, pero como un adorno. Pero yo lo he hecho en forma masiva y permanente durante ya más de 30 años. Por tanto, de que los trabajos míos están en varias casas de gobierno de distintos países, así como en organismos fiscales y instituciones como la Armada de Chile, que en su viaje a la Esmeralda manda hacer escudos para regalar como souvenir a la autoridad que se suben a los barcos.